Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de nuestra radio y televisión, Coaching Gold Radio y Televisión, programa 660 aproximadamente, ya saben que nunca me acuerdo del número. Y estoy en una edición especial de Tomando el Aperitivo con, yo ya me he tomado el vino, todo hay que decirlo, espero que Emilio no se lo haya tomado, y estoy con Emilio Márquez, nadie mejor que tú para presentarte. Nos conocemos de redes sociales, de siempre, desde el año 2010 hablábamos antes de empezar. Y tuve la suerte el otro día de participar en un after work que realmente no era después de trabajar, era durante el trabajo, ¿no? Pero cuenta tú quién eres, quién es Latina Valley, qué es lo que haces, ¿te parece? Sí, pues muchísimas gracias por invitarme y comentaros que en redes me encontráis como Emilio Márquez o en la propia Google, que para contar toda una historia Google sirve maravillosamente, pero yo es que comencé de muy jovencito, sobre el año 92 aproximadamente entré en redes telemáticas. Desde entonces ha llovido mucho, me dio tiempo a emprender sobre el 95, algunas cosas me fueron bien, otras mal, pero aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo, sobre todo que aquellos compañeros que se van haciendo a lo largo del camino, con los que colaboras, con los que acabas creando una colaboración y una relación profesional de confianza, son los que hacen de verdad que esto de emprender, esto de generar ideas y llevarlas a cabo en algo que puede cambiar la sociedad, es muy bonito, pero las personas, la humanización de los negocios, realmente eso marca una diferencia en cuánto valor añadido se ha aportado. En ese camino, desde que tuve mi primer ordenador entre las manos, mi primer emprendimiento, en uno de esos momentos me fue profundamente mal, quebré con todo el equipo, y lo que hice fue organizar una comida de negocios, allá por el año 2001, para convocar y pedir ayuda a todos aquellos compañeros, amigos, que íbamos en un mismo camino, eso de empezar en internet, y le dije, compañero, ¿me echéis una mano? Y me echaron una mano para volver a levantarme y seguir emprendiendo. Y desde entonces, pues he estado desarrollando una serie de comidas, también ya hago el tiempo de desayuno, afterworks, e incluso cerrando algunos circuitos de kartings para jugar mientras hacemos negocio y creamos esa confianza, pues para que también sea un poco de lúdico y aparte que no solo es compartir experiencias, no solo es compartir conocimiento, que es realmente el punto que más me ha importado en la vida y que realmente es lo que haremos, más me motiva, sino intentar crear lazos de confianza, que eso es realmente lo que creo que marca la diferencia en esta vida. Y llegamos al punto actual, donde después de 20 años de desarrollando estas comidas entre empresarios de internet en privado, decidí lanzarme una empresa que fuera un club de debates, un club de negocios, pero a nivel, en este mismo instante, a nivel internacional, en todo el habla hispanohablante, tanto en Iberoamérica como en la propia España. Con lo cual, nos encontramos en este momento donde hay una situación muy complicada de confinamiento, donde las cosas están cambiando mucho, pero la digitalización de la sociedad, de las empresas, esa transformación digital está llegando, aunque sea a situaciones complejas, y eso hace que la gente se reinvente, que la formación online tenga más presente y futuro que nunca jamás, y creo que un club de debate y de negocio como la Latina Valley Virtual tiene mucho que decir en un entorno como el actual, donde facilitar que se hagan negocios, se compartan experiencias entre cualquier persona o grupo de personas del mundo, es hoy más sencillo que absolutamente nunca en toda la historia de la humanidad. Me gusta un invitado así porque yo no tengo que hacer nada, lo cuenta todo él. Es genial. Tú y yo, bueno, nos conocemos de mucho tiempo, que era lo que te decía, a través de redes. No he tenido el placer nunca de darte un abrazo. Es algo que quedará pospuesto hasta que nos lo deje el gobierno regente. En cuanto podamos, hay que intentarlo. Pero curiosamente, me has invitado varias veces y he tenido problemas. Y la última, pues fue el día 4 de marzo, por ahí, ¿no? Era un jueves, creo recordar. Sí, jueves 5 de marzo. O 5 de marzo, es casi acierto. Y yo me excusé porque ya empezaba todo este follón de la pandemia y tal, y ya había encontrado gente que estaba mala. Digo, bueno, pues
a ver si voy a estar yo contagiando a la gente con el tema. Tú me decías, hay barra libre de gel. Fuiste un precursor de lo que venía. No, de hecho era obligatorio lavarse las manos al entrar al evento. Recomendaba encarecidamente que después del evento todo el mundo se volviera a lavar las manos con jabón, y durante el evento estuvimos repartiendo gel hidroalcohólico, porque la cuestión desde luego era tener unos parámetros de seguridad totalmente necesarios. Pero bueno, no pude ir y yo me comuniqué contigo y te dije, oye, a ver si, bueno, cuando ya estábamos en medio de todo este follón, a ver si nos vemos. Oye, pues tienes una reunión virtual de la que has hablado tú, la Latina Valley virtual, y a lo mejor te parece interesante. Y dije, buah, tema virtual con 100 y pico personas. Mucha pereza. Con silloncitos, con no sé qué, pues vaya coñazo. Oye, bueno, magnífico, no, tío, fue... Magnífico, me pareció sorprendentemente muy, muy bueno, que eso normalmente no ocurre. Es que las dinámicas se reconfiguran y la forma de comportarse en online y en offline, las personas es diferente. Sobre todo la gente era maja. Bueno, había excepciones, había un señor que estaba comiendo panchitos y rascaba cuando estabas hablando con él. Hay gente eso, eso es de muy poca vergüenza, por decir algo suave. Pero en general la gente estaba muy atenta, se formaban los grupitos en los asientos, estaba muy bien organizado para ser un tema tan complejo como una reunión virtual en la cual tienes que ir cambiando e intentando hacer un networking acelerado en un tiempo marcado, porque eran hora y media, me parece que era, no recuerdo cuánto. Claro, es que uno de los detalles que ha traído esto del teletrabajo y el confinamiento es que la gente está valorando infinitamente más su tiempo. O sea, en no venir al After World, por ejemplo, una ciudad como Madrid o Barcelona, donde recorrerla te puedes tardar media hora, 40 minutos, una hora, en cada sentido, eso te daría más tiempo, ya sea al trabajo o a un evento, pero al final nos encontramos que ese tiempo, tenemos una reunión, vamos a la siguiente, vamos a hacer esto, y entonces la productividad aumenta mucho, pero claro, también la sensación de que hay que aprovechar el tiempo, porque ya no se toma todo tan pausado, sino que es algo más acelerado en momento teletrabajo. No, verdad. Hay muchas de estas ahora, pero también organizada, de verdad, También organizada y con un sistema tan lógico para poder aprovechar el tiempo, lo que tú estás diciendo. Y con un montón de gente que era amable, simpática, rápida, que te prestaba atención. Yo he hecho 4 o 5 contactos interesantes. Y no vi a más allá de, no llegué a más allá de 20 personas, porque no me dio tiempo a más. Como era la primera, estaba despistado y no sabía muy bien por dónde ir. Y aún así me pareció muy, muy, muy agradable, muy rápido, muy fácil y realmente muy interesante. Así que yo creo que deben seguir a Emilio en LinkedIn. Se mueve en todas las redes, pero LinkedIn, yo creo, como hablamos de un tema profesional, puede ser la básica, ¿no? Tuya. Es que LinkedIn lo que ocurre es que nos permite tener conversaciones más profundas, donde el tema del ocio no se descarta totalmente, pero tampoco está especialmente visto el tema del ocio, donde tú expones un problema, donde tú expones una posible solución, y siempre hay gente que, por factor de mejora reputacional y porque realmente quiere compartir sus experiencias y conocimientos, va y mejora. Entonces, una de las cosas de las que estoy más profundamente contento en mi propia comunidad de LinkedIn es que tengo seguidores míos que no solo son intelectualmente y de forma práctica más ejecutores que yo, sino que lo demuestran y me ayudan a aprender. Entonces, yo comparto mis reflexiones, mis experiencias, cuando me ha ido bien en los negocios, las muchas y varias veces que me ha ido muy mal y qué aprendizaje tanto he adquirido como puedo compartir para que otros no cometan mis mismos errores. Pero luego llegó alguien y es que me da la vuelta a la tortilla, me crea un comentario de una calidad absolutamente excelente. Aprendo yo y aprende mi comunidad, con lo cual LinkedIn a mí me aporta, teniendo en cuenta que soy alguien socialmente muy activo, me encontrarás en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y donde haya que ser necesario, presente y futuro. Porque al fin y al cabo, lo que sí se sabe es que en el próximo cambio de paradigma, de cómo se usa Internet, que ocurrirá, las cosas serán diferentes, pero mientras tanto las redes que estamos usando están para quedarse un buen tiempo y aprovecharlas y crear lazos y crear
ambientes de confianza y esas comunidades donde realmente se aporten grandes contenidos. Y por eso LinkedIn es de lo que más me gusta. Yo creo que vamos a seguir hablando. Has oído ahí que sonan los pitos, porque me lo pongo, porque si no yo me despisto, sigo hablando y estoy 2 horas y claro, se me olvida. Señoras, señores, esto ya saben que tenemos a Golfi, que no tiene coronavirus, que no tiene ningún tipo de virus pandémico ni de otro tipo, pero es carnívoro, así que yo les agradecería que se suscriban, porque es que si no se lo mando y entonces, bueno, nada, no, es una broma. Que suscríbanse, por favor, y además que está un poco triste porque es que no puede salir a la calle y no puede salir a disfrutar del golf, así que suscríbanse y síganle en nuestros canales. Volvemos ahora mismo. Síganme los consejos que comemos de ellos, gracias a ellos estamos comiendo, y volvemos, nada, ya mismo, en 2 minutos estamos de vuelta. Chao. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenmuir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenmuir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. Hombre y mujer, y también para niños. Están buscando muebles para su casa, para su negocio, necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la Garganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21, y específicamente Centro y 21 Antilla, con 2 agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Century, acabado en Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten, y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991. De la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Artenogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España.
Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Ah, espera una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes, claro, y lo escuchas. Claro. Pero no es nada forzado. No, ¿eh? no me mandes a golfe. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf, pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio Televisión, Televisión Golf, y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, pero me caigo! ¿Te caes? Ya estamos aquí de vuelta, ya me han visto los consejos, muchas gracias, son ustedes muy amables. Va a haber más, ¿eh? Va a haber más, porque hemos conseguido que incluso haya anunciantes en tiempos de crisis. Mira que es difícil, ¿eh? ¿Cómo va la situación del tiempo de crisis tuyas? Tú tienes un tema que es muy de contacto. Yo acabo de decir que has conseguido saltar el bache del contacto con unas organizaciones perfectas y tienes un montón por delante, ¿no? Pues lo que yo diría de esta crisis es que la cualidad que deberíamos de practicar en mayor medida, que me ha tocado en primera persona, es la resiliencia. Llegan momentos complicados, no esperados, de golpe, que nos trastocan y nos cambian completamente la vida. Pues resiliencia, o sea, si aguantemos el golpe, analicemos qué ha ocurrido, cómo podemos intervenir para solucionar la situación, adaptémonos al nuevo tiempo, a lo que va a ocurrir, a lo que está ocurriendo, y avancemos lo antes posible, sobre todo gastando el mínimo posible de recursos y de tiempo, porque el tiempo de reacción en situaciones como esta de crisis es absolutamente fundamental. Entonces, tienes toda razón. Hace un par de años doy la Latina Valley como proyecto y le doy luz y lo creo para que sea un club de debate, pero sobre todo humano. O sea, era un club de debate presencial donde se compartían, se hacía mucho contacto y mucho entorno de confianza. Y claro, llega el momento del confinamiento total y claro, la alternativa es hacemos un ERTE o un ERE inmediato a toda la empresa y no volvemos a hacer un evento donde posiblemente, esperemos que no, pero es posible que ahora mismo pinta, a mediados del 2021, podría no haber eventos presenciales con más de X personas hasta el 2022. Y de hecho, mi debate tenía mucho predicamento, pero los afterwork de negocios presenciales, donde podía tener 100, 150 altos directivos en la misma sala haciendo negocio en un espacio cerrado, pues eso seguro que tiene pinta hasta el 2022. Así que dos años parados mirando al techo, pues sí. En 24 horas cogimos la plantilla, empezamos a hacer una lluvia de ideas y un planteamiento de qué hacemos, qué no hacemos, y dijimos, pues mira, pues vamos a hacernos virtuales, vamos a hacer debates virtuales, como antes,
muy parecidos. Vamos a hacer After Work con Monte, muy parecidos. La pena es que no podemos cerrar circuitos de karting. Eso no claro, podemos es hacerlo. Eso también se puede virtual. Hacer, ¿eh? pero digital. Se sí, pero puedes hacer no jugar a la gente. Mismo. No es lo mismo. Y nos encontramos que de un club de debate y negocio en Barcelona, Madrid y Sevilla, pues en el primer mes de la situación del coronavirus, pues ya estábamos en Nacional completo, en todo el territorio, donde no habíamos llegado antes, y que ya hemos convocado y hemos tenido ya participantes de Iberoamérica, y ya tenemos una pata en México, tenemos otra pata en Colombia, y con lo cual estamos ahora mismo en tres países en 45 días de confinamiento. Y cuando nos den el final de confinamiento, pues esperamos estar ya en 5 o 6 países, dependiendo de las fechas. Gran idea. Bueno, tienes más patas, porque yo tengo doble nacionalidad, la tengo colombiana. Sí que tienes más patas en Colombia que la tuya, eso también lo creo. No, es que ahí. Colombia es un país que adoro, y México es la primera potencia hispanohablante del mundo, prácticamente. Con lo cual, es que me he encontrado que me faltan manos, que hemos contratado. Me llama mi gestora y me dice, Emilio, estás loco. Y dice, que todo el mundo está despidiendo y tú estás contratando. Y yo, ya, pero es que he encontrado una ventana de oportunidad donde me encuentro que ahora, por fin, sí me puedo encontrar perfectamente un club de negocios totalmente internacional, de debates internacional, con empresarios de todos los países, todo el mundo haciendo negocio, porque... Es que el online, es que la transformación digital nos lo permite como no lo ha permitido nunca antes. Ha pasado una mascota, pero no era Golfi, ¿eh? Era la mascota de Emilio, un gato, he visto pasar por ahí. Es la cuestión del confinamiento que tiene estas mascotas. Evidentemente tu acento de Barcelona no es, y no. Has hablado de Barcelona, Madrid y Sevilla, y estás más cerca de Sevilla que de otra cosa, ¿verdad? Pues llevo 10 años viviendo en La Latina. En uh-huh. en el barrio del centro de Madrid, y estoy muy cercano a Plaza Mayor. De hecho, el nombre de la empresa, La Latina Valley, justo va por este barrio madrileño. Pero sí, soy andaluz, sevillano de nacimiento, de acento que no sé, no lo voy a perder nunca. Definido, y haces bien, ¿eh? No es tan andaluz tan como un sevillano de pro, ¿eh? Y ya, pero es que en Sevilla ya me quitaron el carnet. Ya, porque ya me guisaron con ese acento, te vamos a quitar el carnet de sevillano. Pero son cosas que ocurren. Pero también estuve viviendo un año en Barcelona, y también es que antes de la pandemia era un viajador que me encantaba. De hecho, mi pasaporte estaba yo muy orgulloso de ir de país en país contentito. Pero eso va a estar más complicado, una pena. Yo también, y además es que me lo robaron en Bolivia. Yo he estado 16 años por Latinoamérica con 4 empresas mías, 3 empresas y la cuarta estaba aquí en España. Y me lo robaron en Bolivia. No, perdón, estoy diciendo mal, me lo robaron en Barcelona, eso, y un maletín del ordenador, me lo robaron en Barcelona. No me robaron nada nada más que un reloj en la calle en Latinoamérica, pero por el contrario, me robaron el pasaporte con todos los sellos, del cual yo estaba muy orgulloso, ¿verdad? Cuando eres más joven, sí. Estás orgulloso de eso, ¿no? Pues una de las cosas que va a cambiar seguramente va a ser la inseguridad ciudadana. Posiblemente vaya en aumento, porque de hecho, ayer presencié mi primer tirón de móvil, casi delante mía. ¿Sí? Sí, justo en la hora de los aplausos a las 8 de la tarde, y digo, el ladrón este está loco perdido. O sea, cuando más gente mirando por los balcones, le va el tío por robar un móvil a una pobre señora. Y entonces lo vimos varios, el ladrón salió corriendo, llamamos a un coche de la policía local que había cerca y ya se iría detrás del ladrón y no sé lo que ocurrió. Pero 10 años viviendo en La Latina, en pleno centro de Madrid, y jamás había visto yo un acto de violencia. Y justo ayer, camino de la farmacia, pues me encontré pues un tirón de móvil. Vaya, por Dios. Cosa que no me había visto absolutamente jamás. Jamás habías visto eso, claro. No, es que el barrio de La Latina en Madrid era un barrio muy turístico y con una densidad policial y de personas andando que jamás en 10 años he visto yo un acto violento. Oye, pues... ese tema, mira, es otra cosa nueva que va a ocurrir, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente. Oye, vamos a hablar ahora más en detalle, pero tú ya has hablado de fechas para retomar tu manera de trabajar habitual y hablabas del 2022. Es que esto va a ir por barrios.
Entonces, en mi negocio concreto, porque se habla mucho del negocio del turismo, la hostelería se recuperará un poco antes que el turismo, pero en mi negocio, que al fin y al cabo es un club de debate, un club de negocios donde la gente se reúne en grupos grandes, no somos de un concierto, pero claro, eso tenemos totalmente denegado seguro el permiso de organizarnos y vernos por los próximos 2 años. ¿Qué ocurre? Que cuando aquí ya la cosa se pueda, ya haya vacuna y nos podamos volver a reunir, lo que tengo muy clarísimo es que volveremos a lo presencial, porque el ponerse cara, bueno, estrecharse una mano no va a estar fácil, pero lo de verse la cara, lo de verse la cara, mirarse por debajo de la nariz donde tiene uno la mascarilla, y entonces mira todo lo que es la cara sin la mascarilla, pues supongo que crea, hay ganas de confianza y de verse en persona. Pero lo que estoy comprobando, por esto de habernos adaptado a la situación del COVID, con la Latina Valley Virtual, es que el mundo de posibilidades que hay ahí fuera, que hay con esas personas que están teletrabajando, con todo el acceso a Internet, que prácticamente casi el planeta tiene una conexión de Internet más lenta, más rápida. Pero está. Pero es que las posibilidades de que se nos presentan ahora de poder aprender carreras que van a tener un predicamento y una historia muy bonita. O sea, va a haber una crisis económica absolutamente espeluznante, pero hay una serie de oportunidades laborales donde mucho del tema de la digitalización, o sea, ¿cuántos despachos de abogados te dirán no vamos a tener reunión en persona, pero necesitamos que el abogado se digitalice? ¿Cuántos notarios van a decir no hace falta ya que vengas, sino con que te vea, tenga el DNI y una firma electrónica te voy a validar? Entonces, hay una cantidad de procesos cambios que todavía se hacen demasiado, por ejemplo, los burocráticos. Ahora se están empezando a hacer más trámites a la fuerza por digital, pero ¿cuántas veces yo recuerdo este año pasado, me ha tocado ir varias veces a distintos estamentos burocráticos a decir estoy aquí, firmo y tomar el papel yo. Y digo, es que esto no tiene ningún tipo de sentido de ser. Con lo cual, la digitalización ofrece una serie de oportunidades laborales de todo lo que sea biotecnología, sanidad, la automatización de procesos, robótica, digitalización de oficios, desinfección profunda e intensa de espacios. O sea, ahí no menos de fácilmente, de forma rápida, no menos de una veintena de posibles oficios que todavía ni siquiera apenas han despegado, que tiene una posibilidad laboral presente y futura increíbles. Estoy seguro de ello. Vamos a seguir hablando de eso, ¿te parece? Pero vamos a hacer una paradita aquí y nos vamos hacia la última parte. Gracias. Síganme los consejos, yo se lo pido por favor y se lo agradezco porque, ya ven, Emilio, un especialista digital, está hablando de la necesidad cada vez más de que nos sigan en el programa. No hablo de eso, pero eso lo aprovecho yo. Y que sigan los consejos que les estamos dando porque es la mejor manera ahora mismo que podemos. No se las podemos dar de otra manera y seguramente les va a gustar mucho y lo van a valorar y lo van a ver muy bien. Volvemos ahora mismo. No se me vayan, por favor. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo, pero además con unos palos maravillosos? Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucha práctica. Visiten soygolfista.com.co.
¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No Hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Ah, oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no, tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos, con mi coletilla habitual en estos temas, que es última parte y no por ello menos importante. A ver si la cambio porque es que ya empieza a rechinar. ¿Tú crees que los expertos al final se equivoquen y haya un experto que encuentre algo que nos podemos tomar en modo pastillita, jarabe o similar aprobado, o incluso el supositorio? Yo soy de los 60, con lo cual eso se estiraba mucho entonces. Y todo se solucione y lo que estamos aquí haciendo cábalas de que vamos a morir de un momento a otro si no llevamos mascarilla y escafandra desaparezca y volvamos a una vida como la que teníamos, ¿o lo ves muy difícil? A ver, es que estamos ante una situación compleja que, al fin y al cabo, esto tiene que explotar por alguna parte. Porque retomamos en un momentito el tema de la pandemia y el COVID, pero planteemos. Teníamos un momento de llegar a lo que se llama el peak oil, momento a partir del cual el cuánta energía nos cuesta conseguir petróleo y que el petróleo que sacamos no responde a la energía que se ha gastado para conseguirla, ese pico oil estaba cerca y ahora nos encontramos justamente lo contrario, una crisis de oferta, una crisis de demanda brutales. En 1,9 centavos de dólar estaba el petróleo Texas esta semana.
Sí, ¿no? En algún momento se puede llegar hasta comprar petróleo a precios negativos. Sí, sí. Pero teníamos un, pero que el precio esté negativo no significa que no estemos ante una situación profundamente compleja y con muchos retos. Es como el IVA negativo. O sea, tú recibes dinero porque te den dinero. O sea, eso pasa, por ejemplo, con los bonos alemanes o sobre todo los suizos. De que tú compras bonos suizos y cuando terminas de comprarle los bonos a Suiza, te devuelve menos dinero porque ha sido como la caja fuerte de seguridad. Estamos ante una serie de crisis medioambientales donde el humano tiene una memoria a corto plazo realmente muy, muy mala. No tiene. Y dice, todos los veranos ha hecho calor. Y yo, perdone usted, que yo soy de Sevilla y sé lo que es mucho el calor. Todos los años no hacía este calor porque es diferente. Entonces, la humanidad estaba ante una serie de retos, que esto simplemente ha roto un poco las costuras, y donde nos encontraremos la vida normal, a ver, por mucho más condicionante, mucho más complejo de los que nos encontramos, desgraciadamente no va a ser la vida como era antes, pero posiblemente no tiene que ser intrínsecamente peor. O sea, no. Simplemente no. Tenemos que ser adaptativos, que por cierto, el humano lo es maravillosamente. Tenemos que aprender, leer las tendencias y evolucionar, ponernos, por ejemplo, a nivel personal a plantearnos cómo vamos a llevar nuestra vida adecuadamente, cómo vamos a resolver nuestras necesidades, qué me tengo que preparar a nivel de formación, cómo tengo que estar de preparado para todas estas situaciones cambiantes. Habrá una parte de la población bastante importante que diga, abandono la ciudad porque no me trae lo suficientemente beneficios. Cada vez más. Hasta yo estoy pensando esa posibilidad. Sí, pero es que ahora mismo estamos ante una crisis migratoria inversa, donde llevamos décadas o generaciones viendo cómo la población se mudaba a las grandes capitales, donde los alquileres era un infierno. O sea, en mi barrio, pleno centro turístico, se podía alquilar un piso en 24 horas y se podía vender un piso, al precio que fuera, en 72 horas. Sí, sí. Y ahora sí nos vamos a encontrar otra crisis económica, una crisis de acceso, porque si no tenemos una adecuada industrialización en España, pues nos pasa lo que nos ha pasado, que es que dependemos de un único proveedor a nivel de mundial. Pero es que eso no ocurría solo en la pandemia. Es que antes de la pandemia yo tengo dos medicamentos concretos. Uno es para la tensión ocular, mis ojitos, que creo que echa mi gotita todas las mañanas y todas las noches desde que nací. Vale. Y entonces ese medicamento, que igual que yo, somos unos cuantos, mucha gente en España, que necesitamos ese medicamento, pues desde hace cerca de un año está en falta en las farmacias. Y entonces, pues que hay entre un 3 a un 5% de los medicamentos, que no solo a España, también a Francia, a Alemania, que no se reparten porque hay un solo único proveedor mundial que está en fábricas en Asia y donde hay mercados incipientes como India, que ahora compran medicamentos con dinero porque lo tienen y dicen, yo pago lo que sea necesario. Y claro, cuando hay que repartir, porque el principio activo para el medicamento es el que es, y somos mucha población. Y entonces, cuando la fábrica que vende ese medicamento empieza a repartir, dicen, a ver, la sanidad española paga mal y regular, paga tarde, quiere pagar lo que le dé la gana, con lo cual, si llegan los indios y no hay regulación en cuanto se paga por un medicamento, pues claro, la fábrica asiática le prefiere vender a la India antes que a España. Y como el número de principio activo es el que es, pues a lo mejor hay un 3, 5% de medicamentos antes de la pandemia que ya no llegaban a España. Y de hecho, ese tema lo tuve estudiado unos 6 meses antes del propio COVID, que los medicamentos no llegan, con lo cual cuando ha habido problemas de las mascarillas, los respiradores, etcétera, ¿cuántas fábricas de mascarillas hay en España? Pues mira, la primera ha sido del Grupo Mondragón, grupo vasco industrial muy potente, que lo que ha hecho es fabricar las máquinas creadoras de mascarillas en China, en su fábrica en China, que las externalizaron, han metido en un barco o esas 5 máquinas, o han metido un avión, como sea, ha llegado al País Vasco y a partir de hace nada están empezando a fabricarse mascarillas en España a través de esto del Grupo Mondragón. Entonces, pero no ha sido que ya tuviéramos máquina aquí, sino que han creado la máquina y la han mandado para que se pudiera fabricar desde aquí. Entonces, una tendencia obligatoria y que nos vamos a encontrar es la reindustrialización del país, por lo menos para cierto tipo de temáticas absolutamente vitales. Nosotros nos los han mandado de Estados Unidos. Mi mujer, como buena colombiana, como buena latinoamericana, tiene familia en todas partes. No como los españoles, en otro momento también, yo no, ¿eh?
Y entonces habló con Australia, habló con Estados Unidos. Bueno, con Estados Unidos hablé yo. Y me dijeron, pues te lo mandamos desde aquí, que no hay ningún problema. Nos llegaron guantes, nos llegaron mascarillas, aquí no había nada. Una cosa increíble, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos sigue siendo motor de la economía, pero Europa se está quedando atrás, lo que tú estás diciendo, y ya no somos el centro del universo. El problema es que todavía lo creemos. Sí, en Europa tenemos tendencia a tener ciertos ojitos cariñitos por Estados Unidos, y Estados Unidos hace tiempo que dejó de mirarnos y lo que mira es a sureste asiático, con lo cual tenemos un triángulo amoroso no resuelto de Europa hacia Estados Unidos hacia Asia, y Asia posiblemente después de cómo está manejando esta pandemia se convierta en el verdadero centro, peso y centro neurálgico del mundo. Teniendo en cuenta que para que un imperio, porque el imperio inglés tardó 50 años en enterarse de que había caído, el imperio norteamericano ya había caído hace un poco, pero iba a tardar décadas en enterarse, posiblemente nos encontremos que lo que iba a tardar Estados Unidos en enterarse, que ya China y que Asia era el centro neurálgico del planeta, lo que iba a tardar por ejemplo, una generación perfectamente, va a tardar más bien poquito en enterarse de que el centro neurálgico del planeta es Asia. Es Asia. Oye, nos quedan 2 minutos. ¿Hacia dónde vamos? Y así ya tenemos una idea de alguien preclaro en estas cosas. Pues vamos a un entorno donde tenemos que preocuparnos más que nunca por la formación propia, por prepararnos nosotros en nuestro entorno, en cuanto a qué habilidades necesitamos, qué es lo que se va a demandar, estar más informados de forma activa en la que aprendemos qué es lo que necesitamos y ejecutamos todo lo que sea necesario para estar preparados en un ambiente que va a ser no como el de antes, nunca, pero no tiene por qué ser el infierno. Podemos disfrutar, podemos tener una buena posición económica, profesional, personal y afectiva en el nuevo entorno, simplemente si sabemos adaptarnos, si somos capaces de dejar ese yo anterior nuestro y dejar la melancolía atrás y decir, tengo que activarme, tengo que aprender, tengo que moverme y tengo que estar preparado para un mundo cambiante en el que podemos tener oportunidades y en el que podemos ser felices si sabemos adaptarnos lo antes posible a la nueva situación. Bueno, pues eso es un mensaje positivo e interesante, aunque tiene un puntín de nostalgia y de melancolía, como tú mismo has dicho, es inevitable. Sí, es inevitable. Es inevitable, pero bueno, tenemos 2 años por delante muy posiblemente concentrados mucho en casa y poco fuera, ¿no? Esa es la idea, y adaptándonos a lo que venga. Ese tiempo en casa tenemos que aprovecharlo. Yo me decía, estás más tiempo con tus hijos que nunca, aprovéchalo, juega con ellos, no lo veas como una molestia, míralo como una oportunidad de ser padre como nunca has tenido. Mira la situación como una oportunidad de aprender. De, por ejemplo, ayer vi un movimiento de aprendamos a escribir con buena letra ahora que tenemos tiempo en casa. Tenemos el 8.050 cursos en español que se han abierto este mes para aprender absolutamente de todo, incluso con titulaciones de universidades prestigiosas. O sea, que no son cursos de baratillo, precisamente. 8.050 cursos disponibles para aprender. Hay una serie de oficios, de oportunidades, de carreras profesionales que no van a tener en absoluto paro. Hay las más técnicas, pero hay también, incluso más sociales, donde hay posibilidades de encontrarnos un nicho de trabajo presente y futuro. Con lo cual, estemos muy activos, seamos proactivos, tengamos ganas de comer el mundo y, eso sí, de aprovechar el tiempo y no lamentarnos sobre lo que posiblemente no vuelva nunca jamás exactamente como era hasta ahora. Ya pasó en el 2008 y ahora volverá a pasar. Te vendrás otro día, ¿no? Porque se ha sabido a poco esto. Y tenemos mucho de lo que hablar. Pues sí. Y como este señor ha dicho que sí, pues se vendrá cuando usted quiera. ¿Le parece, don Emilio? Un placer. Y cuando me invites también estar por aquí. Muchísimas gracias. Y yo voy a volver en 2 días. Gracias por haber estado ahí. Muchísimas gracias por seguirnos. Seguirnos en redes, seguirnos en los canales y estar siempre ahí. Y vayan haciéndose la idea que cada vez va a haber más golf virtual. Pero en algún momento de este año, de todas maneras, empezaremos a viajar. No sé si con Scorfandra o cómo, pero empezaremos a viajar y a hacer programas presenciales. Emilio, gracias. Hasta la siguiente. Gracias, señoras, señores, hasta dentro de 2 días. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito.
730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales, nos gusta el golf, nos gusta la vida, queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925-38-3553. Móvil WhatsApp más 34-667-707842. Contáctanos. Síguenos en redes sociales.
juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.